The Wild Project. Se habla mucho y hay mucho misticismo alrededor de los marines, de las pruebas físicas durísimas, entrenamiento brutal, un cuerpo de élite. Siempre se ha escuchado esto, ¿no? Incluso había un jugador, me acuerdo yo, que se llamaba David Robinson de los Spurs de San Antonio, que era un ex. Creo, no sé si era almirante, bueno, era un título importante, o su padre, pero había estado en los marines. Es decir, que los marines tienen como mucho caché, sí. Me imagino que en Estados Unidos y también aquí. Te quiero preguntar, primero, antes de entrar un poquito ya en el entrenamiento, ¿qué pasó una vez te dijeron? Sí, exactamente, ¿qué es? Defíneme un marine. ¿Qué es un marine comparándolo con un soldado? Porque claro, marine, aquí en España, nos suena a marina, a agua. Sí. Pero no sé si tiene que ver, porque veo que hay varios cuerpos, os Navy. Entonces, ¿qué es ser un marine? ¿Qué es ser un marine? Lo que diferencia a un marine de las otras ramas militares de aquí en Estados Unidos es simplemente la dureza. Los Marines es un grupo anfibio. Por ejemplo, los soldados, que es el ejército, la Army, se enfocan en tierra. Obviamente ellos también tienen aviones, etcétera, pero su enfoque es terrestre. Los de la Navy son más como marineros. Se enfocan en todo lo que sea acuático. Pero los Marines nos enfocamos en todo. Nosotros tenemos entrenamientos tanto de tierra, como aire, como de agua. Nos enseñan cómo salir de helicópteros bajo el agua cuando hay un accidente. Hostia. Nos entrenan cómo sobrevivir en tierra si nos volcamos en una Humvee, etc. De hecho, hace como 2 días subí un video del simulacro en el que hicimos de todo eso. Entonces, ese es el enfoque de los Marines. Los Marines es cuando es el lema que tenemos. Cuando las cosas se ponen duras para las otras ramas, es cuando mandan a los Marines. O sea, que es como una unidad de élite dentro del ejército. Capacitada para entrar en cualquier sitio, ¿no? De hecho, en muchos conflictos los marines han aparecido desde los más modernos como los más clásicos. Vale, ya tenemos, entendemos lo que es ser un marine. Está claro que, por lo que estás comentando, es algo de élite, duro. Pues vamos a ver qué pasa cuando a ti te dan el ok, ¿no? Te dicen, vale, entras o empiezas la formación como marine. ¿Cómo es ese primer momento, ¿no? ¿Qué es lo? ¿Dónde vas? ¿Dónde te forman? Y cuéntanos un poquito el entrenamiento. Es como, bueno, una chaqueta metálica, full metal jacket. Es tan duro, hay... ¿Sí? Sí. Uy, cuéntame. Te voy a platicar un poco. Aquí en Estados Unidos, cuando entras a una rama militar, tu formación básica de convertirte en militar se llama bootcamp. Bootcamp es donde te mandan, en nuestro caso los Marines, nuestro bootcamp es el más largo y más pesado de todos. O sea, todos duran alrededor de 2 meses o 1 mes y medio, etcétera. Uno de nosotros dura 3 meses. En bootcamp, a ti te mandan en avión, te recogen los DIs, no sé si sepas que son los entrenadores que te están gritando todo el día y que tienen el sombrerito así. Esos vale, son los... vale, sí, como el de, vamos, el de la chaqueta metálica. Correcto, así, igualito. Así como hablan en la Full Metal Jacket, en la película, así te hablan todo el día. Y en bootcamp no tienes acceso a teléfonos, no tienes acceso a nada, no tienes días libres. La única manera de comunicación que tienes por 3 meses son cartas. Y las cartas te llegan una cada mes. Entonces, pues, es puro entrenamiento. Era de que levantamos todos los días a las 4 de la mañana. Y la manera en que nos levantan en los Marines es un poco... No sé cómo explicarlo. No sé si divertida o complicada, pero haz de cuenta que estás dormido y para empezar en la noche no duermes bastante. No es como que llega la noche y ya, a descansar. Tenemos guardia de noche también, que cada hora se tienen que levantar 4 personas. Entonces, si te toca guardia las últimas 4 horas, estás despierto desde las 12, desde la 1 de la mañana. Y lo que hacen, se levantan todos los instructores a las 4 de la mañana, prenden las luces. Empiezan y empiezan a levantar a todos y hacen un desastre, te voltean la cama. Y ahí empieza todo el día. Y así es por 3 meses. Y en esos 3 meses te enseñan de todo. Te enseñan cómo arreglar tu uniforme, cómo disparar. Te enseñan técnicas de combate, te enseñan artes marciales. Te enseñan cómo hacer rappel de una torre, cómo bajar con una cuerda. Te enseñan cómo bajar de un helicóptero en caída libre. Todo lo que tú te puedas imaginar de entrenamiento te lo enseñan en bootcamp. Ahí en el bootcamp sacaste amistad, el compañerismo entre vosotros, no con los instructores que estaban ahí machacándoos y torturándoos, entre vosotros era bueno, había hermandad, notabais
un ambiente familiar? ¿O cada uno iba por libre e intentaba No, espabilarse? éramos una familia. Como nosotros no teníamos derecho ni siquiera de ir al baño sin pedir permiso, éramos una familia, nos apoyamos mucho. Y hice hermandad con dos personas que eran hispanos, que cuando entré al bootcamp, pues tampoco hablaba mucho inglés. Y uno de ellos era mi compañero de litera. Él dormía en la parte de arriba y dormía en la parte de abajo. Y siempre que me gritaban los instructores, él estaba parado uno de mí y me decía: "Hey, te están diciendo esto. Hey, haz esto. Hey, haz esto". Entonces son personas que hasta ahorita sigo hablando con ellos, a pesar de que hace más de 2 años que salí del bootcamp, sigo hablando con ellos. Y lo creas o no, Jordi, mis instructores también se volvieron como conocidos, amigos. Uno, yo vivo dentro de una base militar y pues una parte del bootcamp está aquí. Y a un instructor hispano, me lo encuentro cada rato y me saludan: "¿Cómo estás?", etcétera. Y otro instructor que tengo, hasta me habló por Facebook un día. Me Qué agregó bueno. por Facebook y me dijo: "Hey, no sabía que eras tan grande en las redes sociales. Aquí te mando unas fotos para que las enseñes a tu audiencia". Y eran fotos mías en bootcamp. Oh, qué bueno. A ver, yo creo que al final están haciendo un papel. O sea, están haciendo un papel de destrozaros porque no nos engañemos. Los marines, además de que quedéis muy bien en traje, os vais a la puta guerra. O sea, os vais a sitios, os vais a operaciones militares donde podéis morir. Donde vais a estar en situaciones de estrés, rodeados o en situaciones de posible emboscada, es decir, os estáis jugando la vida y tenéis que estar preparados para lo peor, porque sabéis que al final que esto es un show, pero cuando estáis ahí esto es real, ¿no? Es una realidad. Entonces yo entiendo y siempre he entendido ese maltrato, porque al final os están preparando para lo peor, porque vais a hacer o vais a los sitios peores del mundo, que son los conflictos bélicos, donde se hacen las barbaridades más salvajes. Por lo tanto entiendo, ¿no? Esa dicotomía entre que fuera un hijo de puta como instructor, pero que luego pueda ser una persona excelente, amigo y todo lo que sea. Estamos al final del bootcamp, ¿no? Ya tú ya llevas 2 meses, casi tres. ¿Cómo os seleccionan o cómo aprobáis? ¿Hay algún examen? ¿No hay nada? Una vez ya superáis los 3 meses, directamente sois marines. ¿Cómo va ese último día, esos 2 últimos días y qué prueba os hacen? Bueno, durante todo bootcamp nos hacen diferentes exámenes teóricos, que esos exámenes tú los tienes que ir pasando. Esos exámenes ya no son tanto de matemáticas, etcétera. Es simplemente historia de los Marines, temas de uniforme. Te preguntan cuál es la altura a la que tiene que ir el rango aquí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú los vas pasando todos esos exámenes y vas avanzando diferentes etapas. También en tus entrenamientos, nosotros hacemos entrenamientos físicos. Vas pasando esos entrenamientos físicos y al final, para concluir el tema de que te conviertas en un Marine, es el Crucible que te mencioné. Que el Crucible dura 5 días, que en esos 5 días solo tienes 3 raciones de comida militar y esas 3 raciones te tienen que alcanzar para los 5 días. Ya es como tema de supervivencia, etcétera. En esos 5 días haces absolutamente de todo. Dormíamos como 2 o 3 horas al día simplemente, y era quebrarte a morir, y era el último punto. Y lo que hacíamos es el tema ese que te dije de subir la montaña con todo tu equipo. Al llegar a la cima de la montaña, había todas las banderas de todos los estados, de aquí de Estados Unidos. Estaba la bandera de Estados Unidos, estaba la bandera de los Marines, y se formaban en fila. Nos daban un EGA, se le llama, que el EGA es el Eagle Club and Anchor, lo tengo aquí en mi uniforme, bueno, ese que ves ahí, te lo Vale. dan en una figurita negra, te lo dan el instructor, te da la mano, te dice felicidades, y a partir de ese momento ya te conviertes en Marine. A partir de ese momento ya no te gritan los instructores, ya no te pueden hacer que hagas ejercicio, etcétera, ya se convierten compañeros tuyos. Y pues ya bajamos la montaña y todos bien contentos, etcétera. Y cuando ya bajas la montaña, queda alrededor de una semana para que te gradúes. En esa semana es simplemente prepararte, el tema de uniforme, te los van arreglando, etcétera. Y ya el penúltimo día, que es jueves, hacen un día familiar, que es cuando tu familia puede venir a visitarte, etcétera. Y el día siguiente es ya la graduación. Se presentan a todos los nuevos Marines, etcétera. Ya, sales. Qué bueno. Ya es, o sea, la última semana es un poco de alegría, ¿no? Ya es mucho más calmada,
Ya habéis conseguido el objetivo y son unos días de celebración y me imagino que debéis estar todos eufóricos, ¿no? En esos últimos días. Sí, bastante, especialmente el saber que terminaste y se ve fácil. Por ejemplo, mucha gente dice, ah, sí, es fácil, pero volteas atrás y ves toda la trayectoria que hiciste, todos esos días en los que te gritaron, todos los días en los que no dormiste, y luego las veces que te enfermaste, a mí me dio neumonía en bootcamp, me quitaron muelas, me pasó de todo. Ajá. Y el decir, lo logré, es algo, pues, indescriptible, y el decir lo logré, y el que esté y tu familia viéndote Claro. es bastante padre.